Hola a todas y a todos, bienvenidos al video tutorial Transparentar el fondo de una imagen usando GIMP. En este taller les voy a mostrar cómo seleccionar una imagen, las herramientas más sencillas para seleccionar una imagen dentro de GIMP y cómo transparentar el fondo para utilizar esa imagen en una composición animada usando moldeo o incluso dentro del mismo GIMP en otra imagen. Bueno, empecemos el tutorial. Lo primero que tenemos que hacer es buscar el iconito de la aplicación GIMP. En este caso, lo tengo acá arriba. Es este zorrito y abrir la aplicación. Esperamos que abra la aplicación. Ahí ya está abriendo. Bueno, aquí tengo la aplicación. Voy a achicar un poquito la ventana. A ver, ahí, para que entre. Bueno, esta es la aplicación GIMP, ¿verdad? La interfaz que ustedes van a encontrar después de seleccionar, hacer doble clic sobre el iconito de la aplicación. En este caso, yo la tengo en ventana única, es decir, la zona donde voy a dibujar, así como las herramientas que voy a utilizar, están en un bloque, el cual puedo manejar todo junto. También puedo utilizar el modo de ventana independiente, yendo al menú superior, en el menú Ventanas. La última opción dice modo de ventana única, lo desmarco y fíjense como ahora tengo la zona de dibujo separada de las herramientas. Y acá está la caja de los pinceles. Les dejo a selección de ustedes cómo utilizarlo, si en ventana única o de forma independiente, dependiendo de la comodidad del tamaño de su pantalla. En este caso, yo lo voy a usar en modo de ventana única. Bueno. Lo primero que debemos hacer entonces es buscar una imagen de las que tenemos en nuestro computador para utilizar. Lo primero que vamos a buscar entonces es, a ver, este. La primera que vamos a usar entonces es este mandala, esta figura circular de colores. Y vamos a proceder entonces a mostrar las herramientas de selección. En este caso, las más sencillas son cuatro. La herramienta de selección rectangular es este primero, con el icono rectangular punteado alrededor. Luego la elíptica, la de selección libre y esta que se llama selección difusa. Después vamos a mostrar cada una de estas herramientas. En este caso, como mi figura es circular, vamos a usar la herramienta de selección elíptica. Pero antes de eso, como lo que nosotros queremos es transparentar nuestra imagen de modo de poder borrar estas esquinas blancas y que solo quede nuestra figura, necesitamos darle la propiedad de transparencia a nuestra imagen. Para eso, poniendo el mouse sobre la imagen y haciendo botón derecho del mouse, aparece este menú. Y nos dirigimos a la opción capa. Al posar el mouse sobre la opción capa, como tiene esta flechita, se abre otro menú y vamos hasta la opción transparencia. Como también tiene flechita, se abre otro menú y la primera opción es añadir canal alfa. Hacemos clic y lo seleccionamos. Entonces ya hemos dado a nuestra imagen la propiedad de tener zonas transparentes. Ahora sí, seleccionamos la herramienta selección elíptica y al apretar el botón izquierdo del mouse y arrastrarlo sobre mi imagen, vemos cómo se despliega la forma de selección. Entonces, tirando de las esquinas donde aparecen estos cuadraditos, vamos a poder ir agrandando o achicando nuestra zona de selección hasta macharla con la imagen que nosotros queremos seleccionar. Vean cómo al ser mi imagen circular,
Esta herramienta es perfecta para seleccionar este tipo de imágenes. Bueno, ahí tengo más o menos seleccionada mi imagen, el mandala, y lo que yo quiero es borrar el fondo. Entonces, para eso, lo que debo hacer en realidad es no seleccionar mi imagen, sino seleccionar las esquinas que quiero borrar. ¿Cómo hacer esto? Muy fácil. Voy al menú superior, seleccionar, y le pongo invertir selección. Y ahora lo que tengo seleccionado ya no es el círculo, mi figura, sino el fondo, todo este fondo blanco. Una vez que tengo ese fondo seleccionado, voy al menú superior otra vez, esta vez a la opción editar, y dentro de este menú busco la opción cortar. Acuérdense que también pueden usar las opciones de teclado o haciendo control X. Hago cortar y vean cómo ya desapareció mi fondo blanco. En reemplazo de él quedó este fondo de cuadritos grises más oscuros y grises más claros. Esto, no se preocupen, no se va a ver en nuestra composición. Simplemente lo ha puesto el programa para indicarnos que esta zona es transparente. Bueno, esa es la primera forma de seleccionar y guardar y seleccionar y transparentar el fondo de una imagen. Vamos a mostrar otras formas. Para eso voy a buscar una nueva imagen. Voy a abrir y voy a buscar este gatito. Bueno, tengo este gatito. Voy a agrandarlo un poco. Para eso utilizo la herramienta lupa. Vean acá el dibujito de la lupa y me muestra las opciones de la lupa. Ampliar o reducir. En este caso voy a dejar la opción que está seleccionada y voy a hacer clic sobre la imagen para que se agrande. Lo hago dos veces y ya me queda un tamaño más grande para poder explicarles mejor. En este caso, como el gatito no es circular como el mandala anterior, para poder seleccionarlo voy a utilizar otra herramienta, en este caso la que se llama de selección difusa, esta especie de varita mágica que aparece en la cuarta opción de la caja de herramientas. La selecciono y aprieto directamente sobre el fondo. Vamos a hacer una cosa. Voy a ir a editar directamente y voy a cortar ese fondo. Y fíjense que no pasó nada. ¿Por qué no pasó nada? Bueno, porque hemos olvidado un paso. Ese paso es darle a nuestra imagen la propiedad de ser transparente. El primer paso que hicimos recién. Entonces vamos a volver a hacerlo, vamos a deseleccionar todo, posamos nuestro mouse sobre el gatito y con el botón derecho del mouse aparece nuestro menú. Vamos a la opción capa, de la opción capa transparencia y de transparencia añadir canal alfa. Ahora sí, seleccionamos la herramienta de la varita, seleccionamos el fondo, vamos al menú editar y a la opción cortar. Ajá, ven como ahora sí se generó mi fondo transparente y ya tengo mi gatito seleccionado. Esta herramienta de selección difusa es muy útil para hacer selecciones rápidas, pero no siempre nos va a servir. En este caso, fíjense cómo no solo seleccionó el gatito, sino también la sombrita que estaba debajo de él. Es porque esta herramienta funciona haciendo selección en base al color. Como esto ya se parecía, este color de la sombrita se parecía más al gatito que al fondo blanco, no lo seleccionó. ¿Ok? Por tanto, esta herramienta solo nos va a servir cuando tengamos colores bien definidos en el fondo. Pero, por ejemplo, vamos a ver un tercer ejemplo. Vamos a abrir una imagen más. Y vamos a seleccionar esta imagen. Estos loros. En este caso, la herramienta de varita mágica no me serviría porque tengo un fondo muy complejo lleno de muchos colores. De hecho, voy a mostrarles. Hago la prueba de seleccionar y me selecciona solamente áreas porque es incapaz de diferenciar que lo que yo quiero es solo este loro, lleno de colores también, del fondo que también tiene muchas formas y colores. Deselecciono todo y en este caso, para poder seleccionar, por ejemplo, este loro de acá adelante, lo que voy a hacer va a ser usar la herramienta de selección libre. Esta cuerdita que está en la tercera opción de la barra de herramientas. Entonces, esta herramienta me va a permitir ir dibujando libremente mi selección.
para determinar exactamente lo que yo quiero seleccionar. Cuando tenemos una imagen con mucho detalle, vamos a tener que tener mucha paciencia para ir seleccionando exactamente los bordes que nosotros queremos y que la imagen nos quede bien recortada. Para esto, por ejemplo, podemos nuevamente usar la lupa y ampliar la imagen más. Entonces, nos va a permitir tener un mayor control de los bordes. Utilizando la ruedita del mouse también o las flechitas, voy a poder ir subiendo o bajando por mi imagen. En este caso, voy a hacer la selección más o menos rápido, simplemente para mostrarles la técnica, pero cuando ustedes lo hagan con sus imágenes, pueden tomarse todo el tiempo que quieran, de manera de que la imagen quede perfecta, perfectamente recortada. Bueno, voy a seleccionar la cola rápidamente. Vean cómo puedo ir libremente eligiendo cada sección que yo quiero seleccionar. Y ahí cuando llego al primer nodo que hice, pongo el mouse encima, se pone amarillo, lo aprieto y ya tengo seleccionada toda mi figura. Pero antes de cortarla, voy a hacer el paso que nunca podemos olvidar. Con el mouse, botón derecho, capa, transparencia y añadir capa alfa. Ahora sí, voy a seleccionar, invertir, editar, cortar. Y ya tengo mi lorito. Perfecto. Ahora tal vez lo que podríamos hacer para mejorar un poquito esto, ya que nos quedó todo este pedazo de imagen que no necesitamos, es ir a imagen en el menú superior, tamaño del lienzo, y aquí podemos ajustar para sacar un poco de esa zona que no necesitamos. Vamos a redimensionar y vemos cómo ahora nos quedó solo la sección que necesitamos. Una vez tenemos nuestra imagen seleccionada, vamos al menú Archivo, Exportar, y fíjense, acá le voy a cambiar el nombre, le voy a poner Loro, y tiene la extensión .jpg, que era la extensión original de la imagen que yo había elegido. Si yo guardo, exporto esta imagen con esa extensión, aunque haya trabajado mi imagen en transparente, cuando vuelva a abrirla voy a ver que tiene fondo blanco, ya que este tipo de imágenes, las JPG, no tienen la propiedad de transparencia. Para poder conservar la propiedad de transparencia que he trabajado en mi imagen, lo que debo hacer es ir a esta parte inferior donde dice seleccione el tipo de archivo por extensión, abrir ese menú, haciendo clic sobre el icono del signo más y buscar imagen PNG que está acá abajo. Imagen PNG con extensión PNG. La selecciono y fíjense que inmediatamente cambió a extensión loro.png. Ahora sí, busco donde quiero exportar, en este caso en la misma carpeta, y exporto. Me va a preguntar las propiedades de exportación. En este caso lo voy a exportar con el máximo nivel de compresión. Exporto y ya tengo mi imagen. Esas son las formas más fáciles de seleccionar una imagen y transparentar el fondo usando GIMP. Esta imagen nos va a servir para utilizarla posteriormente en el próximo tutorial de moldeo que viene después. Pero también les voy a mostrar rápidamente cómo se puede utilizar dentro del mismo GIMP. Por ejemplo, tenemos este otro paisaje de aves, de también, ¿verdad?,
guacamayos o loros. Voy a ir a la opción, al menú archivo, abrir como capa y busco mi imagen del loro que acabo de editar. Y fíjense cómo tengo el loro transparente sin el fondo ahora en esta otra imagen. Voy a la caja de herramientas y busco la herramienta de escalado. Me poso sobre mi imagen del loro, aparece esta grilla cuadriculada y lo que puedo hacer es directamente tirar desde esta grilla manteniendo el botón izquierdo del mouse presionado y arrastrando el mouse y luego escalar. Y fíjense como acá tengo, perdón, mi loro, el cual por ejemplo puedo integrar a esta composición. Vamos a redimensionarlo un poquito más. Si mantengo el botón control más arrastrar el mouse, se achica la imagen de forma proporcional, sin que se deforme. Luego le doy a escalar otra vez. Dentro de la caja de herramientas tengo estas cuatro flechitas, que es para mover mi imagen, y así puedo componer, por ejemplo, voy a poner el lorito en esta rama de acá, y ahora ya compuse mi imagen. Y teniendo esta imagen de estos loros que parecen conversar con este, vuelvo a ir a archivo, esta vez a exportar, aves. Esta vez voy a conservar mi extensión JPG porque no necesito transparencia en esta imagen. La exporto. Me pregunta esta vez la calidad de exportación JPG. La voy a dejar como está por defecto. Y ya tengo mi imagen compuesta. Entonces, luego puedo buscar en esa carpeta. Acá. Vamos a abrirla. Voy a buscar dónde está esa imagen. Y fíjense, así doy vista previa, como ya tengo mi imagen compuesta en GIMP. Bueno, espero que haya sido claro este tutorial, que les haya ilustrado cómo seleccionar una imagen utilizando las herramientas de selección en GIMP, cómo transparentarla. Nunca olviden que el paso más importante y el primero que deben hacer es añadir el canal alfa a su imagen para darle la propiedad de transparencia para luego poder recortar el fondo adecuadamente. Prontamente veremos cómo utilizar estas imágenes que hemos transparentado su fondo para utilizarlas en una composición animada usando moldeo. Nos vemos en un próximo tutorial.